La Posta, desde que nació, siempre fue un niño rebelde. ¡Linda! ¡Ay, qué preciosa! Oye, ¿quién es el papá? O sea, está como... Se parece a mí. Rellenito y amarillento, como tú. Sí. Oye, aquí tengo el biberón con cerveza. Dale. ¡Uy, su primera cerveza! Y eso hizo que su aprendizaje no sea como todo lo tradicional que conocemos. Cuando tenía 2 añitos, ya causaba problemas en instituciones públicas. Y no hablamos de cualquier cosa, sino de un ministerio. Precisamente el Ministerio de Salud al que, con la rebeldía e irreverencia que siempre lo caracterizó, lo bautizó como el Ministerio de la Muerte. ¿Por qué tan drásticos? Una investigación de La Posta ha detectado fallas catastróficas en el sistema de salud. Y lamentamos decirle que usted es el principal afectado. ¿Cómo más se podría llamar a un ministerio que, mediante régimen especial, hizo una compra de casi 3 palos? Desde el 2017, el Ministerio de Salud ha convocado a licitaciones de régimen especial, las que le gustaba el correísmo. Para unas pruebas rápidas de detección de VIH que, se supone, debían ser impecables, pero que ARCSA evidenciaba que sus resultados tenían un alto índice de imprecisión. Debemos advertirles sobre los kits de VIH con los que el Ministerio de la Muerte ha cacareado para decir que están haciendo algo en su campaña en contra del SIDA. Además, en palabras de La Posta, pruebas truchas. Es un niño prodigio. A pesar de que no creció de la manera normal, con la que otros crecieron, en 5 años ha conseguido muchas, pero muchas investigaciones y revelaciones propias de un viejo tradicional. También podría contarles de la vez que La Posta seguramente le causó pesadillas al alcalde de Quito, Jorge Yunda, con la publicación de los chats de Baby Yunda, o la vez que toda rebelde, en medio de un reconteo de votos, hizo pública la reunión que el entonces candidato presidencial, Yacu Pérez, mantuvo con el juez electoral Ángel Torres. Podemos hablar también de las vacunas VIP, que seguramente fue algo que al expresidente Lenín Moreno le despertó temprano, y hasta hizo que su ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, renunciara. No podemos dejar de lado la vez que La Posta decidió entrar en el mundo de las bandas criminales. Estas son las bandas armadas de Guayaquil y la costa. Esa es una de las grandes caletas del microtráfico en Ecuador. Ese soy yo, Anderson Boscán. Estoy sintonizando La Posta desde la cárcel. Sí, justo al lado de los inhibidores. Ingresar a las cárceles y hablar con los duros duros. Mostrar la realidad que otros, por miedo, nunca lo habían hecho. Además de ir a la guerra, o evidenciar con las palabras de un fiscal, ¿quién fue el responsable de un asesinato que causó indignación en el país? Te hablo del caso Efraín Ruales. Y lo heavy, hasta ahora, evidenciar cómo un operador externo, asociado con una mafia extranjera y con la influencia de un gran cuñado, hacía y deshacía en el gobierno. Pero nadie sabe cómo realmente descubrimos los nexos del narcotráfico con el gobierno de Lazo a través de su cuñado, Danilo Carrera. Es evidente que cuando alguien llega a romper todos los esquemas y empieza a revelar lo que nadie más revelaría, empiezan los ataques. Porque sí, a La Posta le han hecho mucho bullying por no ser correctos al momento de presentar sus trabajos.